Dante, ante todo, gracias por recibirnos, Dante. Bueno, montón de gurises. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Chanito? La verdad que un gusto recibirte como siempre. Yo sé que todos los años hace una recorrida por las colonias de las distintas localidades. Y bueno, este año nos encontramos acá. La verdad que desde el municipio, trabajando mancomunadamente con el DEPRO, decidimos que la colonia de vacaciones y las piletas sean gratis para toda la gente. Así que bueno, nos pusimos a trabajar en eso y bueno, comenzamos con la compra de los productos, que es lo más costoso para poder mantener el agua y activar las piletas. Y bueno, y arrancamos este nuevo año con las piletas. Dante, ¿con cuántos profesores cuenta hoy la pileta aquí? Bueno, en este momento tenemos 10 profes contratados por el municipio. Y bueno, estamos trabajando a full. La semana pasada tuvimos 95 chicos en la pileta. Impresionante. Qué bien, ¿eh? Lo importante por ahí para el chico que no puede acceder si no es gratuito y puede venir a la mañana a la colonia de vacaciones. Exactamente. Tenemos el único requisito que tenemos es que sea que tenga hasta 12 años. Ajá. Y bueno, y la verdad que hubo mucha asistencia de chicos y anduvo genial. Hasta el momento viene todo bárbaro. Bien, bien, bien. Dante, bueno, aparte de como estamos atrás, mientras hacemos la nota, están los chicos haciendo recreación, porque no es solamente agua, ¿no? Exactamente, se realizan juegos, distintas actividades, se ocupa también la cancha de fútbol 5 del club. Y también van los profes para jugar ahí también. Bien. Dante, ¿merienda algo? Sí, del municipio se le otorga la merienda saludable, que es los días miércoles. Y bueno, y el resto de los días traen los chicos. Bien. Este año parece que hay más gurises que el año pasado. Sí, la verdad que este año superó todas las expectativas. La verdad que 95 chicos en el predio, por eso tuvimos que sumar más profes y demás, porque la verdad que al ser gratuito, digamos, sabíamos que iba a haber mucha gente. Dante, lo importante, hablábamos ayer con la profesora en San Justo, lo importante es que el chico aprenda a nadar y a sacarle el miedo al agua. Exactamente. Acá desde el lado de los profes, digamos, aparte de los juegos y ese momento de pileta libre que tienen los chicos, también se le hace una enseñanza básica de natación. Claro, eso es importante hoy por hoy para los chicos. Hoy por hoy es fundamental para que los chicos sepan nadar. Bien. ¿Todavía hay tiempo para la mamá por ahí que esté escuchando la nota y diga, viendo la nota? ¿Querés ir? Y el nene dice, sí, yo quiero ir. ¿Hay tiempo todavía? Sí, por supuesto. Todo el tiempo están ingresando chicos nuevos y todo el que se quiera sumar es bienvenido. Como hablábamos con nuestro intendente, con Ricardo, la idea es que todos los chicos del pueblo puedan asistir. Bueno. Y para eso fue que se trabajó mancomunadamente con el club. ¿Hasta cuándo más o menos va a estar la temporada este año? Y la temporada está hasta febrero, hasta fines de febrero, sí, digamos, que ahí es cuando hacemos generalmente el campamento tradicional de todos los años y bueno, y se quedan todos los chicos acá. Bien, aparte, más allá de la pileta gratuita, se le da el trabajo al profe de aquí de la localidad también. Exactamente, siempre la idea es dar puesto de trabajo a la gente de nuestra localidad y bueno, los profes que están trabajando acá están todos capacitados para la tarea. Dante, felicitaciones, me gusta que hagan esto por los chicos, así que bueno, felicitaciones y el año que viene vamos a volver, ¿eh? Sí, sin ninguna duda, te vamos a esperar por acá y bueno, muchísimas gracias a vos por andar por acá siempre.